recuperación en el fondo de Echeverría. Fernando de la Rosa, otra vez con Echeverría, levanta Echeverría, buscándolo allí al número 9, a Castaño. Queda Castaño solo frente a la pelota, hasta Borda. ¡Gol! Por eso será reposición desde las bandas para Independiente. Ahora sí, el largo bochazo para que vaya nuevamente Josías Palais. Palais, Palais, Palais. Allí tiene Josías solo frente al arquero. ¡Josías, gol! ¡Gol! Que ganaba era Viganoni. Le queda Viganoni el rebote. Adelantó demasiado. Iba bien al piso. En última instancia Echeverría. Va recuperando Independiente. Se viene Atlético. Buena pelota larga para Lariz. Lo trababan justo. Buen cierre por aquí. Recibe por el costado izquierdo Payal. Insisto, genera mucho peligro por aquel lado Boca. Tapa bien ahora Echeverría. Sale Independiente con el pelotazo de Marchini. Firme Echeverría hasta el momento. El primer marcador central de rojo. La dejaban correr muy bien. El pase largo. La va a buscar Echeverría. Yendo al piso allí. Y qué partidos tenemos también mañana, ¿no? Para cerrar la primera jornada de la Copa 2024. Aguantame que viene cruzando para abajo Echeverría. Tiene que sacarla ante la marca de Márquez. Está manejando Unión de Santa Fe. Buena bocha de Ratotti. La tiraba hacia el medio. No podía dominarla por aquel lado Kevin Mendoza. Está... marcando allí Luciano Echeverría. Buscando Hidalgo. Juega para Echeverría. Mete un taco. Falta. Pelotazo de Massino. Control de Pérez. Allí estaba para taparle el remate Echeverría. Rojas. Gentinetti. Vale Desma. Todo pelota, dice el árbitro. La saca Echeverría. Le queda Andrada. Isaías. Allí sale Independiente. El balón de cachetada. La deja correr muy bien. Chiche Taborda. Y solo corre el peque. Se viene Kevin Jiménez. Centro de Jiménez. Sale muy bien desde el fondo Echeverría. Se le escapó la tortuga a Mastro Lorenzo. Fuera está Reginato. Buena pelota profunda. Va por el segundo. A ver si lo tiran. Encara así Reginato. Toca para el medio. No podía en la puerta del área ante la marca de Salle. Se la va luchando por allí Luca Duarte. En el piso Echeverría. La manda afuera. Es lateral para el Arce. Lo ve muy bien a Marchese, se viene Marchese, adelantó demasiado. El que devolvía era Echeverría. Ceballos, viene el centro de Ceballos, el cabezazo, la pelota que queda ahí a Jerez. Corner, corner, tiro de esquina para Boca, rebotó en la cabeza de un jugador de Independiente. Está jugando al medio, la marca de Paila Leche casi le arranca la cabeza a su compañero. Echeverría. El pase por debajo, allí la va a buscar Máger Carrizo. Por... pero en su propio campo. A meterse sobre la derecha. Finalmente la salida por parte del conjunto del Calamar. Y allí la recuperación nuevamente para el Rojo Avellaneda. La... ganando. Exacto, mantiene la idea Juan Vita. No cambia por este gol. Allí con el pecho Echeverría jugando hasta... aguantala, aguantala. En el avance intentaba Cabrera. Echeverría. Gambeta larga ante la marca de Calderón. Había falta del delantero de Sarmiento. Tiro libre, May. Mare, 24 minutos. Por ahora está cayendo por 1-0 en su visita. Aquí al predio Santo Domingo. El avance. Echeverría. No presiona Márquez. Levanta Hugo Echeverría, buen pique por el fondo, para mí estaba adelantado, a ver qué pasa con esta. Número 8, jugando para Ruiz. Toca atrás para Echeverría. Apertura para Salle, controla bien el 4, se viene Echeverría, la gana bien. Con un viejo conocido del Calamar, jugando los torneos de proyección. La apertura sobre la izquierda con... agarra la lanza Luciano, va Echeverría, 40 segundos, mete la pelota cruzada por afuera. Será tiro libre para el Rojo. Fernando de Rosa jugando corto con Lucho Echeverría. Levanta Echeverría sobre la izquierda para que... y un Independiente que si le dejan espacios, ya lo demostró durante los primeros 45 minutos, puede hacer daño y contarse a... de la Liga Profesional de Fútbol. Y por supuesto, siguiendo en sus redes, arroba proyección, también en LPF Play, en Twitter. Ah, ese referente que tiene arriba el equipo de Basoler.
Segovia. La apertura para Luciano Echeverría, el único amonestado que tiene Independiente. Marchini. Echeverría, la tiro larga y a correr para Bonfiglio. De Platense y Castaño, para nada egoísta, como generalmente no lo son los goleadores. Esta vez no fue egoísta, lo vio mejor posicionado a Taborda. Central Córdoba, que es Brian Rojas. Aquí atacó, jugó para Cancinos, va a trabar Ramón. Antes Echeverría. Para sacarle al número 2 para que vaya corriendo. Por eso digo, Independiente me parece que lo que le ha faltado es más juego en la generación, en el arranque. Luego definir, desviado, pero hasta acá es quien está dando la llave, ¿no? La que está dando la oportunidad para que le... Pelota Manuel Tasso, Luciano Echeverría. El envío largo de Luciano, Bonfiglio, ahora... El pase de Montoro, Vaquero, viene el gaucho. A ver, centro de Vaquero. Y ahora Parmó. Se viene el centro de Ferreira, saca con lo justo marcando Echeverría en la puerta del área chica. Andino, el taco atrás ahora para Morán. Viene el centro de Morán, el primer palo, saca Echeverría. Para Duarte, se viene Duarte, viene el centro al área. Gijena, es córner, tiro de esquina. No, cobró falta en ataque, Gijena. Así que va a ser falta. El sector derecho para Pérez Escudero, que se vendrá con el centro. ¡Oh! Uy. La saca de cabeza Echeverría al córner. El centro que viene, punto del penal. De cabeza en lo alto ganaba Echeverría. Está Galeras. Afuera lo tiene Brandon Márquez. Pincha el centro, viene para él, sacando de cabeza Echeverría. Vamos a subir al podio entonces de las figuras del partido. Que ni con el viento en contra. Tira Roldán, la pelota para el Cucu, centro de Cabrera, cerrando de cabeza muy firme, allí el mar platense. Luciano Echeverría. La tiene Joel Godoy. Levanta Joel por el medio, picando para Calderón, marcando de cabeza Echeverría. Apertura hacia la derecha, lo quería buscar. Ojosías Palais, Echeverría, Facundo Cruz, guarda. A ir por el empate, marca Álvarez. La saca el número 6. Arriba con la cabeza Echeverría. Mi amigo. Exactamente, sí. El envío. Mano a mano, cayó de las torzas, va al centro, va, saca de cabeza y para arriba Echeverría. No pasa el peligro, viene para Millán, había... Por el centrocampista que tiene Independiente. Echeverría filtrando buena pelota hacia el medio para el Chilama. De Thiago Alves, de la posibilidad de jugador Josías Palais. Cierra Benítez, queda mal pagando, mal parado por atrás. Echeverría tiene que sacarla, presiona alto, pisa la pelota, se le va a ir al córner, gana el saque de arco. Finalmente hasta la marca de Patricio Ferreira. Con un jugador con proyección y muy interesante, este media punta enganche de... Stepanovic. Se juega hacia adelante Echeverría. Mastro Lorenzo. Millán. Que le pasara justamente para dejarlo por ahí en una proyección casi mano a mano, claro. De cara al área. Fue el 5 Pablo Ramírez y a la cancha el Echeverría. A Javier Bonfiglio en este duelo municipal ante Independiente 2-1. La bola de mitad de cancha, el pase hacia atrás. Es de Lautaro Millán. Vuelve a entregar para Echeverría. ¡Atención! Aquí va el... Las modificaciones en Independiente, Alex. Por favor. Bueno, a la cancha entonces, el número 21, Francisco. El número...